tono de la guitarra. Yo no sé cuántos de ustedes son guitarristas, cuántos quieren serlo, cuántos tienen un guitarrista en la banda al que quieren aprender a decirle si suena bien o si suena mal, que también vale, o qué sonido les gustaría para el solo en su canción, aunque sean el cantante, ¿no? Así que finalmente el sonido de la guitarra es algo que nos compete a todos, desde el productor, el ingeniero, el guitarrista de la banda, el tecladista, el bajista, a todos, y el público, porque finalmente no es como un clarinete, ¿no? O como un piano. El piano suena a piano, el clarinete suena a clarinete. Sin embargo, esta cosa, esta pequeña orquesta, como la llamó Andrés Segovia, guitarrista clásico, eso es, más toda la parafernalia que nos ha ofrecido la tecnología desde hace como 100 años, en donde a veces nos perdemos, ¿no? Todos. Los que hacemos los sonidos, yo he visto las pedaleras de colegas, y llamo colegas a todos los guitarristas, aunque no nos conozcamos, porque estamos todos un poco en lo mismo, pero he visto pedaleras carísimas, ¿no? con pedales boutique que yo no tengo. Si tuviera, o sea, vaya, no es como que de tener o no tener el dinero, sino que preferiría invertirlo en un viaje a Europa, ¿no? Que en tantos pedales. Porque me da la impresión de que la tecnología nos ha rebasado en ese sentido, de que la parte más importante de la generación de un buen tono de guitarra está aquí. Y se ha dicho muchas veces, pero no siempre se ha capitalizado del todo. Yo tuve la fortuna de aprender una temporada de guitarra clásica en guitarra española y tuve que aprender a sacarle timbre al instrumento, porque no hay pedales para guitarras clásicas. Quizás alguien se le ocurra ponerle un micrófono. Pero aquí a lo que voy es que cuando hablamos de timbres o de sonidos de guitarra eléctrica, muchos, quizás yo mismo al principio de mi carrera, pensé, pues necesito tal pedal porque ese pedal suena bien o suena a tal cosa. Lo cual pronto me di cuenta que no es así. No es que sea una total mentira, pero en realidad, cuando tenemos que hacer un sonido de guitarra, lo más importante es la guitarra, ¿no? Y no me refiero a si es una guitarra de $100 o de $100,000, sino que sea un buen instrumento. Y un buen instrumento es cualquier guitarra que se mantenga afinada y que tenga el brazo derecho, ¿no? O sea, en realidad, yo recuerdo perfectamente una vez que compré una guitarra de $100, una Squire, para mi hijo, que tenía mi hijo 4 años, 5. Dije, pues para que empiece, ¿no? Y se me ocurrió estrenarla en una canción al final de la tocada de esa noche. Me la puse y la toqué en una canción. Y el otro guitarrista de la banda me dijo, oye, qué bien suena esa guitarra. Y dije, oye, es una guitarra de $100. Suena bien porque la estoy tocando yo, ¿no? O sea, suena mamón, ¿no? Pero es la verdad. O sea, entonces, una guitarra no es más que esto. O sea, un diapasón, trastes bien puestos, de buena calidad, unas pastillas que saquen de una manera electromagnética y hagan esto es un procesamiento de esto. Entonces, lo más importante empieza acá. Así que, empezando por una guitarra decente y un amplificador decente, muchas veces me enfrento a lo mismo que hice acá. ¿Cuál es el amplificador? Este. Y no lo conozco. Así he llegado a muchos estudios de grabación. ¿Traes guitarra? Sí, aquí está.
¿Traes guitarra? No. Bueno, ¿tienes alguna? Sí. Bueno, graba. O, ¿traes guitarra? Sí. Bueno, ¿y cuál es el amplificador? Un Fender Twin. Híjole, no me encantan, pero bueno, va, ¿no? O sea, el punto es, ¿sabes tocar? Sí o no. Ok, sí. ¿Tienes alguna buena idea? Pues más o menos. Entonces, regresa cuando tengas una buena idea. O sea, ese es el punto de partida. Ahora, si el amplificador lo conoces o no, si es bueno, si es más o menos bueno, si tiene la bocina rota, pregúntenle a Jimi Hendrix cuántas veces grabó o tocó con bocinas rotas. Entonces, ¿suena bien? Ok, es un buen timbre. Yo quiero mucho esta guitarra porque tiene un buen timbre. Desde que la probé desconectada. Yo les recomiendo probar sus guitarras eléctricas desconectadas. Porque si no, bien, si no suenan bien desconectadas, tampoco van a sonar bien conectadas. O por lo menos no les van a ofrecer la calidad que uno quiere. Entonces aquí empieza el laboratorio, ¿sí? A ver, tengo un pedal amarillo, uno naranja, tengo uno amarillo y uno blanco. Este pedal amarillo es de una nueva generación de Boss. Está muy interesante porque tiene 12 pedales adentro. Y ya estuve un rato jugando con él y fue como muy sorpresivo, ¿no? Miren, un sonido de guitarra. Sin pedal, es el mismo sonido. Prácticamente es el mismo sonido. No sé si lo pueden ver ahí, tiene un poquito, un cuarto de distorsión, un cuarto de nivel. Entonces, lo primero que tengo que hacer es como entender dónde estoy parado o sentado, ¿no? Afortunadamente ahora estoy sentado con los pedales aquí, pero normalmente los tenemos en el piso y el momento, el ajetreo de la tocada va, muchas veces hace que no estemos como muy conscientes de lo que está pasando, el sonido de la banda, los monitores, ¿no? Es complicado para nosotros a veces. Con, sin. Entonces, si en un cuarto de distorsión y en un cuarto de volumen suena igual, ¿qué va a pasar cuando yo suba o baje? La guitarra está a todo y el timbre está a todo. ¿Qué pasa si le bajo el volumen a la guitarra? Baja el volumen, pero ¿qué más pasa? Del pedal a las 3 de la tarde. Es curioso porque está distorsionando, pero se supone que no distorsionaba porque la distorsión sigue estando en un cuarto de volumen. Entonces, ¿por qué está distorsionando? Porque está saturando la entrada del amplificador. O sea, son las interacciones entre los pedales las que generan. Aquí tengo muy poco tiempo para hablar de esto, que es el sonido de la guitarra. Por eso estoy como más interesado en hablar del timbre y la distorsión, que es algo tan importante, porque muchos sonidos que escuchamos en discos, desde el rock de los 50 en adelante y el pop, están grabados con sonidos distorsionados y aún así suenan limpios. Lo sé porque yo mismo me he enfrentado a veces a que quiero grabar con un sonido limpio
y pongo el sonido limpio en la guitarra y no suena limpio, suena cucho, suena que no tiene alma. Y le tengo que subir, hasta me suena distorsionado, pero cuando lo oigo en el track, no suena tan distorsionado, suena más bien limpio. Eso es una cuestión que por alguna razón sucede con los sonidos de guitarra. Entonces, aquí hay un control de tono. No está haciendo mucho. A ver si, y si lo pongo. Como que la diferencia sí está muy clara, pero no se siente como que, como pasa a veces, que si quito totalmente el timbre, se oye como en la guitarra. Ahí se opaca totalmente. Si lo pongo otra vez a todo. ¿Ven cómo puedo hacer las dos cosas? Poner la guitarra opaca y subir totalmente el timbre del pedal. Aquí en 0, aquí en 10. ¿Qué pasa si hago lo contrario? Aquí a 10 y aquí en 0. ¿Va a sonar lo mismo? Bueno, son cosas con las que tenemos que jugar. Por lo mismo que decía, muchas veces me incluyo, durante muchos años, hice esto de tener el volumen de la guitarra a todo lo que da, el tono a todo, y querer sacar el sonido con el pedal. Y hace cierto tiempo me di cuenta de que había mucho más en el transcurso de esto que tiene que ver además con el toque. Y fíjense esta parte tan curiosa. Ya estamos en la parte más distorsionada del pedal ese. ¿Y qué pasa si toco así? No distorsiona tanto. Aquí tenemos un problema de feedback. Si le bajo un poco al volumen de la guitarra, si modero mi toque, cambia la distorsión. ¿Y qué pasa si uso una plumilla de Tortex, la más gruesa que existe? La más delgadita que existe. Muy sutil, pero esta plumilla tan delgadita y de otro material hace que suene más brillante. No digamos si de plano quito el pedal. Este material mata el brillo y además es muy gruesa la plumilla. ¿Qué pasa si cambio de pedal?
Este pedal no lo conozco porque sí lo conozco, pero es la versión nueva del famoso pedal Distortion que lleva 50 años en el mercado, no sé. Le pusieron un switch, no tengo ni idea qué hace. Entonces, claro, es lo mismo. Para mí es una cuestión como de juego, ¿no? O sea, vamos a ver qué hace. Pero la verdad, se los digo de corazón, cuando llego a grabar, sucede muchas veces que me invitan a grabar una canción que no conozco. Y muchas veces el amplificador, no, tampoco lo conozco, porque es como, no, tú ven y aquí hay un buen amplificador. Entonces, mi primera intención, lo que más me importa es escuchar la canción. No pensar, no, necesito mis pedales porque yo, mi sonido es así. Ok, sí, tú tendrás tu sonido. Pero es como el del clarinete, puede decir, es que yo tengo mi sonido. Y el del oboe va a decir, yo también tengo mi sonido. Pero el arreglista dijo, aquí necesito un sonido más nasal, vas tú. Y el de clarinete, y yo, tú vas después. ¿No? Es lo mismo con la guitarra. Entonces, ¿de qué depende eso? Del contexto. Si uno no entiende el contexto donde está parado, me parecería un poco prepotente decir, voy a tocar con mi sonido que va a apantallar a todo el mundo. Sí, pero no va con la canción. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si...? Ok, sirve para eso, ¿no? Pero, ¿y si la canción es esta? ¿Sirve? Entonces ya le encontré la manera de bajarle a la... O sea, esa locura que trae un pedal de distorsión. Este es el pedal, si no me equivoco, que usa Joe Satriani, el famoso Distortion. Y si uno se pasa de revoluciones con el nivel de distorsión, suena a eso, ¿no? Sin embargo, le bajo la distorsión. Y ahí empiezo a jugar. Hace rato alguien me preguntaba, bueno, pero vas a demostrar un pedal de delay y tú grabas con delays. No, honestamente te diría que el 99% de las veces grabo con la guitarra directa, y si necesito un delay en la mezcla, lo pido de referencia en los audífonos, pero la guitarra va grabada limpia. Son pedales diferentes y suenan prácticamente igual. Bien.
No sé ustedes, pero digo, podría seguirme clavando y clavando, pero básicamente ya suenan igual. ¿Cuál es la diferencia? Este se llama overdrive, este se llama distortion. Hay otros que se llaman fuzz. Decir, ah, pues ese es el, ¿cómo se llama esa canción? De noche todos los gatos son pardos. Ah, entonces, ¿cómo suena un gato pardo en la noche? ¿O cómo suena un dragón? Pues ahí puedo necesitar un fuzz, ¿no? Por ahí, este. El fuzz no es un sonido que me encante, pero podría encontrarle una utilidad en algún momento, ¿no? La interacción. Entonces, estaba hablando de del contexto. Entonces, si uno llega como un pintor, uno tiene que ver un cuadro, es decir, aquí hace falta un mosquito. Voy a poner un mosquito y ya, me pones mi crédito, ¿no? Ah, pues mosquito Alejandro Markovich, ¿no? O una flor color arcoíris, con sonido a pastel. Entonces, a lo que iba entre toda esta mezcolanza de ideas es que los pedales sí no hacen sonidos, modifican sonidos. Entonces, va a depender de la pastilla que elija yo, va a depender del volumen al que ponga yo esa pastilla, del toque, de la interacción que yo le proponga al amplificador que no está pensado para un loco del sonido como yo. Ha de ser eso, ¿no? Puedo hacer un ejemplo con algo que ustedes conocen muy bien. Suena a eso. Sí, ¿no? Lo voy a tocar aquí. Suena a eso. Sí. Ahora aquí. ¿Suena a eso? Sí. ¿Por qué? Porque es eso. ¿Se entiende? O sea, es la parte. Entonces, lo digo y hasta el cansancio. Así como a veces me gusta llevar 10 pedales. Cuando no tengo ganas o cuando no hay tiempo o cuando lo que sea, yo puedo tocar con este amarillo y un delay, ¿no? Este que lo conozco bien. Este
y no pasa nada. Nadie nota la diferencia, ¿verdad? Porque nadie va a decir, ah, pero sí es esa parte, pero como que le falta un poquito de edge, ¿no? O no, sí suena, pero como que tiene muchos graves, ¿no? No, entonces no es. Es porque es porque es la parte que le corresponde a esa canción. Y esa parte fue creada dentro de esa canción para que tenga sentido con la canción. Lo mismo. Fue pensada como introducción a una canción que está en 12 octavos, que luego va a tener un intermedio musical que va a sonar autóctono, ¿no? O sea, ya está pensado, es como una introducción a algo que va a venir después. No es solamente, ah, qué chida intro. Entonces, es como irte preparando para ese momento. Entonces, ese es el punto de partida. Ahora, yo he tocado esto. Así. Cuando lo grabé. Soy limpio, ¿no? Miren ahí. Un poco de medios. No me gusta. Un poco de graves. También lo he tocado así. Con garra, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en vivo. Y el otro sonido que le queda muy bien a un disco, ya no le queda tan bien a la emoción que necesito yo para estar en un concierto y que en cuanto entre a la batería no me sienta yo. Así, con mi sonidito, sino con mi sonidote. Y lo único que cambié fue el pedal. Entonces podría tener dos pedales de distorsión, o tres, ¿no? O un pedal como este que tiene 12 pedales con 4 memorias, ¿no? El control de volumen también es un, no es un efecto, pero también es una especie de procesador en el sentido de que le va a decir a este pedal que tanto distorsione. Si el volumen aquí no está a todo, este pedal no va a distorsionar a todo. Lo estoy escuchando ahora mismo. Factores como, por ejemplo, este solo que necesita que toque terceras. ¿Okay? Necesito que se entiendan las terceras, porque no es lo mismo. Acorde mayor, ya se empieza a oír empastado. Entonces, ¿qué hago? Empastado, más clarito. O
se empiezan a oír más bonitas las terceras. Ya se oye feo. Entonces, también tengo que empezar a desarrollar. No sé, si, se me vino a la mente así la palabra exquisitez, ¿verdad? Pero es como un chef. O sea, un chef no puede agarrar y decir, ahí le pongo, ¿no? O sea, no es lo mismo el caldo de pollo que el Knorr Suiza. No es lo mismo el parmesano que el queso Kraft. O sea, ¿en qué nivel se quiere manejar uno, ¿no? Y la gente que yo admiro en el jazz, en el blues, en el rock, en el clásico, en el género que ustedes quieran, son grandes escultores de sonido, ¿no? Eric Johnson, quien sea, ¿no? Hay que empezar a jugar con esto, y la tímbrica es la parte que nos va haciendo cada vez más masters, ¿no? Y empiezas a escuchar los discos de toda la vida y de repente dices, ya me sé el solo de Gilmour, ¿no? De tal canción. Ajá. Pero te lo sabes con esa exquisitez tímbrica de fraseo, ¿no? Yo pienso que después de unos 50 años que llevo tocando la guitarra, sí creo haber llegado a un nivel, en por lo menos lo que yo toco, de decir las cosas de cierta manera, no de nomás tocarlas, como alguien que venga y diga, no, pues es que yo puedo tocar, ¿qué es? Lo que toca él, lo toca cualquiera. Bueno, sí, de hecho sí, pero no es lo mismo, fíjense. No es lo mismo esto. ¿Oyen la diferencia entre esta nota y esta? Esta se oye y esta se oye Bueno, eso también. Es decir, que cuando uno, en mi caso, que tuve la suerte, como les decía al principio, de haber estudiado guitarra clásica, no es lo mismo. Esa es la misma nota, la misma frecuencia, mas no es el mismo timbre. Todo es parte del discurso. Y el maestro decía, bueno, como en estas piezas del barroco, del clásico, ya tocaste la pieza y donde dice dos puntos, doble barra, ahora tienes que volverla a tocar igual. Ok, igual, pero con un nuevo discurso tímbrico, para que no sea tan aburrido. Claro, en esa época había que volverlo a tocar para que la gente se la aprenda, ¿no? Que no había discos. Pero dice, ahora, vuélvela a tocar y en vez de poner en la mano derecha acá, ponla acá. O pellizca las notas, ¿no? Imagínense la maravilla que es el discurso de las manos. Entonces, cada cosa en su proporción. Por eso se me ha ido el tiempo básicamente en la cuestión del timbre. Los pedales que pueden sonar estrictamente iguales dentro de cierto rango y dentro de cierta interacción con la mano pueden sonar limpios, un poquito crunchies, muy distorsionados, opacos, tal, según como uno ponga la guitarra, según como uno los manipule, y luego cómo haga uno intercambiar el pedal con el amplificador. Hay mucho sucediendo en ese transcurso. Entonces no es el pedal el único responsable de hacer un sonido. Es muy importante meterse eso en la cabeza. Eso. Luego, si no tienes algo importante que decir, pues no toques. No grabes. Es cierto. O sea, si te subes a un escenario, si te ponen un micrófono adelante del amplificador para grabar o para tocar, es porque vas a hacer algo importante.
Y ahí es donde vas a tener que poner el mayor esfuerzo como artista, como músico, como guitarrista. Y el productor también, porque el productor también le puede decir al guitarrista, oye, ¿qué estás diciendo? Es más, no estás diciendo nada. Dime algo. Te voy a dar unos zapes para hacerte llorar y que toques alguna fibra. Dime algo, ¿no? Yo soy productor y sé de lo que estoy hablando. Entonces, la responsabilidad que tenemos va mucho más allá de un pedal o de un sonido. De decir algo comprometido del alma, decir algo que tenga que ver con algo, con otro instrumento, ¿no? Si hay dos guitarras, ¿para qué hay dos guitarras? ¿Para que toquen lo mismo? ¿Para que toquen lo mismo con el mismo sonido? ¿Cómo por qué? Ah, como los violines en las orquestas. Sí, pero los violines tocan lo mismo porque si no, no se oye. Necesita haber 20 violines para que se escuche una nota que el trompeta la hace él solito. Les gana a los 20, ¿no? Entonces, hay razones orquestales para todo. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar música clásica, a entender por qué esa frase la está tocando tal instrumento y no tal otro, y por qué de repente se junta la flauta con el clarinete. ¿Cuál es el propósito? ¿Complementar timbres? Entonces, si voy a tocar la misma frase que toca el bajo en la banda, ¿en qué parte de la guitarra? Limpia, distorsionada, con un poquito de distorsión. Y no puse aquí mi pedal de octavador, que lo uso en algunas partes de mis canciones, ¿no? Que nos jala a la octava baja, con ciertos problemas, pero lo hace bastante bien. Una pregunta, porque no sé cuánto tiempo tenemos. Y mencionaste algo muy cierto, ¿no? Que la tecnología ya nos rebasó. Y gracias a eso, bueno, se ha visto más virtuosismo, ¿no? Por las limitantes que hay tecnológicas y todo esto. Y ahora, pues ya justamente hay muchos equipos que hacen con simplemente tocar, te hacen una orquesta, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso, con las nuevas generaciones y realmente aprender de... Bueno, pues de las cosas que tienen más valor, ¿no? Como... Por supuesto, el hecho de que a mí no, que yo no consuma heavy metal, nu metal y lo que ustedes quieran, no quiere decir que no lo conozco y no quiere decir que no lo valoro. Toda forma de arte tiene su valor y tiene sus consumidores y eso se respeta. El problema de tantas generaciones, no sé si es una, si son dos o son más, que se han ido por el lado del virtuosismo, creo que no han entendido que el virtuosismo no va por el lado de tocar muchas notas o de una manera muy complicada técnicamente. Virtuoso Paganini, pero lo que tocaba tenía sentido. O sea, tenía un discurso artístico, además de ser algo muy virtuoso. La palabra virtuoso creo que tiene muchas maneras de interpretarse. Pero el problema de esto es de engancharse con el lado de la tecnología y de ese virtuosismo, que los únicos realmente que consumen más eso son los mismos guitarristas, ¿no? Es que no acaban de entender que el público va a valorar más dos notas que 100, porque las 100 no las van a poder entender, las dos sí, te las van a poder tararear el resto de su vida.
Por ejemplo, esta. O el Mac. Eso se queda para toda la vida. Y ese de ta-na-na-na-na, yo no lo sabía tocar a los 6 años, pero lo podía tararear porque yo conocía a los Beatles a los 6 años, cuando todavía existían. Es eso, o sea, ¿por qué creen que la gente necesita tantas notas? Eso por un lado. Y si en realidad el problema es falta de estudio. De las obras clásicas más conocidas, son cantables. Y son instrumentales, pero son cantables. Son 5 mugres notas. ¿Cuántas sonatas de piano se pueden cantar? Cinco notas, ¿ok? ¿Por qué hay que tocar tantas notas? ¿Por qué y para qué? ¿No? Es como si alguien estuviera esperando el momento del solo para mostrar cómo domino el diapasón y cuántas notas puedo tocar. Sí, pero ¿para qué? O sea, sí, como artista sí hay que pensar un poco en eso, ¿no? Yo sí sostengo que uno toca para sí mismo, pero tampoco hay que pasarse de lanza, ¿no? O sea, sí hay que comunicar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se comunica, ¿no?, en este problema generacional? ¿Qué es lo que se comunica? ¿Cuántas notas tengo? Pero yo ya me voy, ¿no? Entonces, yo creo que a fin de cuentas, seas un guitarrista de jazz, de blues, de rock. Cuantas menos notas toques, pero bien tocadas, que se escuchen, que se entiendan, que se puedan... Si se pueden cantar, pues ya vas de gane, ¿no? Pero... Hay que tener en cuenta un poco al público, y ojalá que esta tendencia, ¿no?, de el virtuosismo por el virtuosismo pase un poco de moda y volvamos a una forma de comunicación un poquito más amable, ¿no? Ya. Ya me dejaron que ya, bueno. Pues gracias. Lástima que sea tan breve el tiempo.